Amigos de Criptograma, ¿cómo están ustedes? Soy Enrique Muñoz y me da mucho gusto saludarles de nueva cuenta. Hoy, claro, el tema es la segunda mitad de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Resulta que después de este mensaje a la nación, dirigido ante puros cuates, ante un público a modo, con gobernadores, con parte de su gabinete, con empresarios, lejos de San Lázaro, donde están los grillosos, donde están los siempre incómodos y violentos diputados de la oposición, sobre todo los de la izquierda, bueno, pues ahí nos ofreció una panorámica de Peñalandia. Resulta que el país va sobre ruedas, estamos en las nubes. Poco a poco nos falta para ser la primera potencia del mundo, según los datos del presidente. Sin embargo, habrá que recordar algunos pendientes que tiene la presente administración en este que será su segundo periplo, en esta que es la segunda mitad de la presente administración. Uno de ellos, la economía. Yo creo que ya es momento de que los presidentes priistas y sus gabinetes dejen de culpar de todo lo que ocurre al exterior. Que si el precio del petróleo está en un promedio de $30 por barril, bajísimo, que si el dólar no va a bajar más de 17 pesos por unidad, y olvídese usted de aquellos tiempos en los que estaba 12, 13 y aún 15 pesos, no va a bajar más de 17. Y el asunto, por supuesto, del crecimiento. Enrique Peña Nieto nos ofreció en campaña que creceríamos a unos alegres 6 puntos porcentuales del PIB cada año. No vamos a llegar ni al 2. No pasamos del 2, 2,5 y así parece ser la tendencia. Hay una enorme deuda en materia económica y creo que es momento de replantearnos las políticas que se están siguiendo por parte de la Secretaría de Hacienda y la reforma fiscal, que solamente nos trajo más impuestos a todos e inhibió la inversión por parte de la iniciativa privada. Ya es momento de hacer algo en materia de ver si estamos haciendo con la industria mexicana, sobre todo la de manufactura, lo que debemos hacer y cuidar cómo andamos en exportaciones e importaciones, antes de seguir echándole la culpa a los factores externos. Por otro lado, algo muy importante es el tema de la violencia y la inseguridad. El presidente, en este mensaje que ofreció, con motivo de sus 3 años de gobierno, nos dice que pues, todo se está arreglando. Estados en donde había una enorme violencia están regresando a la calma, cosa que no se ve muy claro si atendemos a varias entidades realmente en problemas. Él habló, por ejemplo, de Nuevo León o de Coahuila, donde tal vez las cifras sean alentadoras, que ello no implica que no haya crimen ni secuestro. Sin embargo, si atendemos, por ejemplo, a entidades como Tamaulipas, que se le deshacen las manos, a un gobernador a quien le llegó la candidatura y después la gubernatura de rebote, porque el candidato era su hermano, si vemos también estados como el peligrosísimo Tabasco, plagado de zetas y secuestradores, y ni qué decir, el estado de Veracruz, de Javier Duarte, el víctima. Javier Duarte, el que se dice pues linchado públicamente antes de asumir la realidad que enfrenta esa peligrosísima entidad, todo el Golfo de México, y si no, pregúntenselo a la gente de Alto al Secuestro, todo el Golfo de México y estados aledaños como San Luis Potosí, Tamaulipas, están viviendo horas realmente de angustia en torno al secuestro que llevan a cabo feliz y alegremente los integrantes de los Zetas. Por último, creo que en materia de corrupción hay una enorme deuda por parte de la administración priista de Peña Nieto. Parece ser que la corrupción es su signo, parece ser que la corrupción es su divisa. Vayamos para empezar con el tema de la casa del secretario de Hacienda. ¿Cómo nos pide un secretario de Hacienda cumplir con nuestras obligaciones fiscales cuando no ha podido terminar de explicar el asunto de su casa en Malinalco? Por otro lado, está el tema de la relación tan estrecha, sospechosamente estrecha, de sus empresas favoritas como OHL o Grupo IGA, que siguen trabajando con la actual administración a pesar de señalamientos como el gravísimo, pero gravísimo, de la Casa Blanca, de la esposa del presidente. No quedó claro, no ha quedado justificado cómo se hizo esta operación, cómo es que a un artista de una empresa televisiva se le liquida con millones, con decenas de millones de dólares para poderse comprar una casa de este precio. Todavía más, en un episodio terrible sale a la televisión nacional a regañarnos a todos los mexicanos. Ahí hay una sombra enorme de corrupción que no quedó resuelta con el famoso informe, con la investigación infantil que nos hicieron creer de un empleado del propio presidente como es Virgilio Andrade. No nos convenció a nadie, no nos ha terminado por convencer y ahí hay una enorme sombra que tendrá que ser resuelta y tendrá que ser saldada. Si no,
Los próximos 30 años seguirán siendo marcados por la sospecha de la corrupción dentro del más cercano círculo del propio presidente y aún del propio mandatario. No es en vano, finalmente, que el presidente está arrancando esta segunda parte de su mandato con un 44% de aprobación, cuando el año pasado, 2014, tenía un 51%, según datos de Pew International. Esta empresa, esta consultora internacional, que da estas cifras, que son 7% abajo de popularidad, 7% abajo de aceptación del propio mandatario. Son grandes los retos que tiene y de ello, por supuesto, como medios tenemos que estar vigilantes y con lupa. No podemos permitir que sigan haciéndonos creer que vivimos en Peñalandia. Muchas gracias por haberme acompañado en este comentario. Les recuerdo que sugieran, que compartan y que, sobre todo, todos sus puntos de vista son bienvenidos aquí en hashtag Enrique Muñoz en Criptograma. Juntos hacemos tendencia.